Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Y en nombre del Centro les doy la bienvenida a la conferencia Es Enola Holmes Feminista. El Centro Henry Hazlitt es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad. En el CHH, así es como se conoce el centro, estamos encargados de impartir los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Por ello, queremos conversar sobre la relación entre el feminismo y el liberalismo a través del personaje de Enola Holmes. Enola Holmes es un personaje que está en 6 libros y una película de Netflix. En la película, Enola es la hermana menor de Sherlock Holmes. El día en que cumple 16 años, descubre que su mamá ha desaparecido. Ella decide viajar a Londres a buscarla. La película transcurre en la Gran Bretaña del siglo XIX. Eudore Holmes, madre de Enola, milita en el ala más radical del movimiento sufragista. En base a estos personajes, discutiremos las siguientes preguntas. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo liberal? ¿Cuál es la relación entre el feminismo y el liberalismo? ¿Cuál ha sido el rol del cine en la transmisión de una idea como el feminismo? ¿Cuál es el rol del cine en la transición de este tipo de ideas? Para hablar de ello, tenemos a Irune Nariño, y a Stephanie Falla. Irune es la subdirectora del Instituto Juan de Mariana en España, y Stephanie es la directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Cada una de ellas nos expondrá sus perspectivas acerca del tema. Comenzamos con Irune. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias a toda la Universidad Francisco Marroquín por la invitación. Recojo el guante de algunas de las preguntas que nos has lanzado y me gustaría empezar contando muy por encima qué es el feminismo. Yo digo que el feminismo comparte dos tipos de afirmaciones, ¿no? Una afirmación normativa y una afirmación descriptiva. La afirmación normativa se refiere al hecho de que mujeres y hombres deben ser iguales, es decir, tener los mismos derechos y los mismos deberes. Y la afirmación descriptiva habla de la desventaja en la que se ha encontrado la mujer con respecto de los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Una cuestión que se ha ido solucionando en muchos países. Esa desventaja era, digamos, en lo que se refiere a la igualdad efectiva de derechos y al respeto de esos derechos. Entrando ya en empezar a hablar del personaje y de la película, esta película la verdad es que me ha parecido muy interesante, me pareció muy entretenida, sobre todo la forma en la que rompe la cuarta pared, ¿no? Y conecta con el espectador. Y yo creo que a diferencia de otras películas en las que la cuestión del feminismo está introducida casi como con calzador, no sé si esto es una expresión muy española, ¿no? Que es muy forzado, yo creo que en este caso no lo es para nada, ¿no? Y a mi juicio, la película introduce el feminismo de dos formas. Por un lado, a lo largo de la película, como de forma transversal, ¿no? Con algunos mensajes, tengo aquí un par de escenas que me interesa comentar.
Y luego, ¿no?, con la historia secundaria, que es pues, toda la vinculación de la madre con el movimiento sufragista. Entonces, yendo a la primera parte, ¿no?, la forma en la que conecta a lo largo de toda la película el feminismo, como decía, hay dos escenas que me interesan particularmente. La primera es aquella en la que se está acaba de llegar a Londres, ¿no?, y se está probando todos esos vestidos. Y la señora que la atiende, ¿no?, se está asomando y ella se está probando un corsé y dice la siguiente frase: el corsé es un símbolo de opresión para quienes no escogen llevarlo. Y a mí me parece que esta frase encierra una cuestión muy importante, concretamente muy importante para el liberalismo. ¿Qué es esa cuestión? Es la del concepto de autonomía y de capacidad para tomar las propias decisiones. A diferencia de lo que hemos venido a llamar desde hace un tiempo feminismo hegemónico, ¿no?, que es el feminismo de izquierdas, digamos, que marca la agenda política, a diferencia de este feminismo, que lo que plantea es una especie de falacia de la elección, ¿no?, las elecciones, cualesquieran que sean, pues, desde maquillarnos a depilarnos a mantener relaciones sexuales con otras personas, no pueden ser del todo libres, ¿no?, porque de alguna forma están determinadas por una educación y socialización patriarcal. ¿Qué dice el liberalismo a todo esto, ¿no? El liberalismo dice que cuando no hay opresión, coacción directa, la decisión sí es libre. Y es libre porque además, claro, evidentemente es cierto que todo tipo de decisiones están condicionadas por cuestiones que tienen que ver con el contexto o con las posibilidades materiales de cada persona. Pero como esto es así, entonces de alguna forma podríamos llegar a decir que es que la libertad no existe, ¿no? Y desde el liberalismo, en cambio, creemos que existe, que se define como la ausencia de coacción o de opresión, y por lo tanto entendemos que siempre que no haya una acción directa, ¿no?, que reduzca o que elimine las opciones posibles, existe capacidad y libertad para tomar esas propias decisiones. Y luego la otra, que es más anecdótica, la otra escena, no tan relacionada, digamos, con ningún discurso filosófico muy elaborado, es la parte en la que Nola salva al marqués. Y esto me parece interesante, ¿no?, porque normalmente en la típica historia de acción en la que aparece un hombre y una mujer, pues se suele presentar a la mujer, ¿no?, como una persona indefensa que necesita un salvador, ¿no?, y suele ser el hombre el que llega a salvarla en un momento en el que están apuros, ¿no?, la doncella, y en este caso no es así. Entonces eso me parece tremendamente interesante. Como decía, yo creo que es una forma muy elegante de presentar el feminismo sin necesidad de lanzar, digamos, tramas que poco tienen que ver, ¿no?, inconexas, ¿no?, con el resto de la película. Como decía, yo creo que esta película tiene dos formas de presentarnos el feminismo. La primera es la que os decía, a través de diferentes escenas, y la segunda es a través de la historia, que no es la historia principal, es la historia secundaria, de la madre como militante del movimiento sufragista inglés. El movimiento sufragista es... ahora no vamos a discutir si es primera ola para algunas, segunda ola para otras, esto es más, es digamos, puro etiquetaje, pero sí que es, digamos, lo que para muchas personas, ¿no?, uno de los movimientos iniciales del feminismo. ¿Qué es lo interesante de cómo presenta el sufragismo? Que nace en Inglaterra y en Estados Unidos, pues evidentemente se da cuenta que hemos reconocido, ¿no?, los derechos del hombre, hemos incluido a los que habían sido esclavos y, sin embargo, hemos dejado de lado a las mujeres, ¿no? Y, como decía en un inicio, ¿no?, el liberalismo que está a favor de la igualdad ante la ley, lo que quiere es precisamente igualar a las mujeres con los hombres, ¿no?, y darles otorgarles ese derecho político. Lo interesante de la película es que precisamente la madre de Nola es representante de la facción, digamos, más radical, violenta del movimiento sufragista, ¿no?, protagonizada en su momento por personajes como Emmeline Pankhurst,
que cuando se cansó de que el pacifismo no los llevase a conseguir el sufragio femenino, fundó a principios del siglo XX la Women's Social and Political Union, ¿no?, que apostaba por la acción directa, entre comillas, ¿no?, como lo harían o cómo lo defenderían en algún momento los anarquistas. Y esto lo vemos pues, cuando Enola descubre la dinamita, ¿no?, que escondía a la madre, y luego va atando cabos, ¿no?, y se acuerda de cuando pilla a la madre hablando con las compañeras y con planos y tramando algo, ¿no?, que ella no sabe muy bien qué es, ¿no? Todo apunta a que sea pues, un atentado en el Parlamento o alguna historia así. Luego, además, es muy curioso porque está muy bien conectado la cuestión que os digo de las sufragistas y de la ala más radical de las sufragistas, porque estas fueron, además, instruidas en artes marciales, ¿no?, lo cual para la época ya era una cosa, digamos, un acto casi de rebeldía, tanto el hecho de practicar un deporte como que encima el deporte fuese un arte marcial. Y eso lo vemos conectado en la película con la educación, por un lado, que recibe Enola de su madre y, por otro lado, con lo que se encuentra cuando se marcha a Londres a buscar a su madre. No sé si recordáis esa escena, ¿no?, en la que conoce a otra chica en un tatami de judo, ¿no?, en un espacio donde se practica el judo. Probablemente en la época victoriana, pues una persona negra no podría estar, eso lo estaba leyendo antes, ¿no?, no podría estar practicando judo, con lo cual esto es ya una licencia que se permite la película, pero por lo menos es interesante porque yo creo que es una cuestión bastante desconocida, ¿no?, esta conexión entre las artes marciales y el movimiento sufragista más radical. Y digamos, porque no quiero extenderme mucho y creo que dejemos paso a preguntas y tal, quería hacer, digamos, como una reflexión final, ¿no? Y porque hay una frase que también me gusta mucho de la película, y es esta que le dice la madre a Enola al principio de la película. Y es que hay dos caminos a escoger, el tuyo y el que los demás escogen para ti. Y yo creo que de alguna forma, digamos, el personaje de Enola es un poco una oda no solo a la autonomía que yo mencionaba al principio, sino también a la responsabilidad, ¿no?, que es algo que los liberales solemos conectar mucho con la libertad, ¿no? O sea, a diferencia de las mujeres victorianas de la sociedad británica de finales del siglo XIX, principios del XX, que se dedican pues, a bordar cojines, ¿no?, y leer novelas románticas y a formarse, digamos, para encontrar un marido y formar una familia, Enola tiene no solo la oportunidad de recibir una educación muy variada, ¿no?, que ya veríamos hasta qué punto eso era creíble, ¿no?, en esa época que sucediese. Pero además es que tras la huida de la madre, ¿no?, cuando aparecen los dos hermanos que habían estado olvidados, que se habían olvidado de ella durante toda su niñez, ¿no?, intentan organizar su vida con el objetivo de reconducirla, ¿no?, y transformarla en esa dama victoriana que se suponía que tenía que ser. Y sin embargo ella decide seguir el consejo de su madre y construir su propio camino con todo lo que lleva aparejado, ¿no?, asumiendo todas las consecuencias de esa decisión. Y yo creo que eso es un aspecto muy interesante, que muchas veces hay en muchas películas en las que se suele evitar o que no se suele poner suficiente énfasis, ¿no? Y como decía, yo creo que es una cuestión muy importante para los que defendemos las ideas liberales, ¿no? Porque al final, vamos, yo creo que de alguna forma hemos infantilizado hasta tal punto a la sociedad que parece que, bueno, que no somos y además que digamos que no tenemos por qué ser responsables de nuestros actos. Entonces yo esa oda a la responsabilidad pues también me parece muy interesante, ¿no? Y como decía, yo creo que esta película recoge relativamente bien, con sus licencias evidentemente porque es una película, pues bueno, pues ese movimiento feminista incipiente, ¿no? Esas mujeres organizadas alrededor de una causa muy, muy noble, como era la de conseguir la igualdad de derechos con el resto de individuos de la sociedad, una causa que se repite no solo en el Reino Unido, ¿no?, sino también en el resto de países. De hecho, hoy justo recordábamos a una liberal también feminista que votó a favor del sufragio
femenino en España, ¿no? Que era Clara Campoamor. Con lo cual, la verdad es que yo recomiendo bastante esta película a todo el mundo. Es muy entretenida, se ve muy, 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 muy rápido, se pasa volando y yo creo que, bueno, pues que ofrece la posibilidad, ¿no? de buscar un poquito más si nos interesa el tema. Como os decía, yo creo que la parte del sufragismo, ¿no? y el contexto, aunque evidentemente no la trata con profundidad, es muy interesante y yo invito, ¿no? a quien nos esté viendo y escuchando, pues que si les interesa el tema, pues que empiecen a buscar por ahí, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y abierta a todas las preguntas que haya. Muchísimas gracias, Irune, por tu presentación. Y ahora seguimos con Stephanie. Stephanie es la directora de cine de la Escuela de Cine y Artes Visuales y del Departamento de New Media en la UFM. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un máster en Gestión de Proyectos de Educación en Línea. Se ha desempeñado como conferencista, escritora y profesora en diversas universidades de Latinoamérica. Y además de ello, es una voraz lectora y estoy segura que el feminismo es uno de sus temas favoritos. Stephanie, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y la verdad es que es un gusto hablar acerca de esta película, que como ya Adriana nos ponía en contexto, pues es una película que se estrena en el 2020 por el director Harry Bradbeer. Y esta es una producción de Netflix también basada en la saga de Nancy Springer, que yo la verdad que cuando vi la película al inicio no tenía este contexto de los libros. Solamente sabía que se había hecho esta producción y la primera vez que yo la vi, pues tenía como referencia las películas anteriores que se habían desarrollado acerca del personaje, ¿no? De Sherlock Holmes. Y eso también tuvo cierto impacto para mí porque me di cuenta que era una película que estaba también para un público joven que estaba introduciéndose a estas temáticas. Y eso me pareció fascinante también desde el punto de vista de espectador, donde tengo dos referencias totalmente distintas de la forma narrativa acerca de cómo ver a este tipo de personajes que son pues detectives, ¿no? Y también es lo que vemos en esta película, que vemos a una joven protagonista que al final, digamos, en el desarrollo de la trama también es una historia acerca de sí misma y su deseo también por ser, al igual que su hermano mayor, pues una detective, ¿no? Parte de las preguntas que se planteaban en este conversatorio era cuál es el rol del cine en la transmisión de las ideas del feminismo y cuál ha sido el rol del cine en desarrollar este tipo de ideas. Y yo voy a abordar un poco acerca de ese tema, un poco también de la lectura que hice sobre la película, ¿no? De lo que yo veía. Y me gustaría empezar hablando acerca del contexto, el llamado a la acción del personaje que normalmente uno ve en este tipo de películas de aventura. Y es algo bien simbólico y es solo 16 años, ¿no? Cuando ella descubre que su mamá se ha ido. Y el llamado a la acción de la protagonista también nos permite darnos cuenta de que ella está en una transición personal, que son normalmente estos simbólicos de los 16 años, ¿no? Donde ella viene y a partir de ciertas decisiones y de acertijos que la madre le deja, ella empieza a descubrir cuál va a ser ese plan para empezar esta aventura que ella ha decidido emprender. Y si vemos detenidamente a los inicios de la película, la primera forma en la que ella realmente emprende este viaje es porque su madre le deja un mensaje cifrado y luego le deja dinero. Entonces ahí vemos también, como comentaba Irene, cuáles son estos símbolos que nos muestran el feminismo y es cuáles son estos temas que defiende también el feminismo, ya que hablamos de una independencia económica. Si ella no hubiese tenido ese dinero, pues no hubiese podido también emprender este viaje. Además de eso, vemos cómo el personaje rompe la cuarta pared, lo cual nos hace cómplices, ¿no? De esta aventura a la que ella se embarca y eventualmente también nos va mostrando cómo ella recibió cierta educación, ¿no? Sus conocimientos científicos, deductivos y sus instintos de sobrevivencia que la van a llevar a enfrentar un proceso de autoconocimiento también, ¿no? De toma de decisiones, de mucha responsabilidad y de entender también cuáles son esas consecuencias de la responsabilidad que ella va tomando, de esas decisiones que ella va tomando en el transcurso de la historia. Me gustaría también hacer un énfasis, solo porque me gusta hacer estos vínculos, y cuando yo vi el nombre de la película me recordó a la película Los 90s que se llamaba Home Alone,
y me llamó la atención porque era básicamente como una, digámoslo así, una respuesta también a alguien que se queda solo en casa, a un niño que se queda solo en casa y que está enfrentando ciertos desafíos también. Entonces solamente me llamó la atención como hacer ese énfasis entre esta película, su nombre y una protagonista que vemos que es femenina, ¿no? Entonces, si es Enola Holmes feminista, yo diría que partamos del punto de que ella es protagonista de su historia, ¿no? Y de la búsqueda de su propio destino, que para mí es como el mensaje de la película. Además de eso, vemos que ella es una mujer educada y que tiene muchas herramientas para enfrentarse al mundo. Parte de lo que también se menciona de esta igualdad de derechos ante la ley, ¿no? Mucho del movimiento feminista pues busca el tema de que la mujer tenga educación. Entonces, el tema de la educación es algo que se hace constantemente un gran énfasis desde el inicio, ¿no? Cuando los hermanos llegan asustados porque la madre se ha ido y ha dejado a Enola, y sobre todo cuando la ven, que ella pareciera que no ha sido educada, la cuestionan, y ella hace énfasis en que ella sí ha leído a Shakespeare, sí ha leído a Locke, ha leído enciclopedias, y menciona cómo ella tiene un pensamiento deductivo, crítico, además de cómo su mamá la preparó en física o al menos en deporte, ¿no? Además de eso, pues también el uso de la ciencia y también la filosofía. Y en continuas ocasiones, pues los hermanos hacen énfasis, especialmente Sherlock Holmes, hace énfasis diciéndole que es muy extraño que ella te haya dejado o que no te haya educado si la educación era muy importante para mi madre, ¿no? Entonces también vemos ahí ese tema como constantemente, y como ella cada vez que enfrenta una situación regresa a esa educación como herramientas para ella de defenderse ante el mundo, ¿no? Luego también está el tema de, como mencionaba al principio, la independencia económica, ¿no? La madre deja el dinero, y además a través de ese dinero que ella le deja, pues ella también menciona qué va a hacer con ese dinero, cuál es el plan, se compra el vestido. Constantemente está haciendo énfasis en lo que ella puede lograr a través de esa independencia económica que tiene del dinero. Incluso el dinero en muchas ocasiones aparece como colgado en varios momentos, ¿no? Pero nunca deja de tener el dinero para ella poder desarrollarse en la trama, ¿no? Luego, como bien lo mencionaba Irune, también está el tema de la madre, ¿no? Tema de las sufragistas y cómo la madre pertenece a este movimiento, y que es una de las razones por las que ella también pues decide irse, y que son parte de la búsqueda que ella está haciendo al conocer o al ir descubriendo los pasos de su madre o siguiendo los pasos de su madre, nos deja entrever de qué trataba ese movimiento también. Y algo que me llama mucho la atención es todo el tiempo cómo está la voz de la madre presente también en la toma de decisiones que ella tiene, ¿no? Como esta voz que también es parte de una idea de lo que ella debería de estar haciendo, y de cómo constantemente ella vuelve a esa voz para tomar ciertas decisiones cuando flaquea, ya sea cuando va a tomar una decisión que ella considera que incluso en un momento ya está en contra de esa voz de la madre, y dice madre, lo siento, va a tener que esperar, ¿no? Y entonces vemos cómo ella también va tomando sus decisiones y que no cumple completamente lo que la madre le dice, sino que ella empieza a tener en un momento ese pensamiento crítico, ese pensamiento propio, en donde ella dice, no voy a seguir todo lo que dice mi madre, sino también yo tengo que tomar ciertas decisiones por mí misma, ¿no? Creo que haciendo énfasis en lo que mencionaban anteriormente Irune, vemos también como todo el tema, y que no es a profundidad, sobre la reforma de ley, ¿no? Y de cómo el otro personaje que aparece, al que ella ayuda, también cumple un rol en buscar este propósito, que al mismo tiempo es el propósito de la madre. Entonces, cómo todo esto se va entretejiendo en diferentes visiones de cómo hacer las cosas. Creo que ese discurso ahí también es muy, muy interesante, ¿no? Como decir que no hay una sola forma de hacerlo, sino también hay diferentes propuestas. Creo que eso me gustó muchísimo. Y al finalizar, ¿verdad? Cuando ella dice el futuro está en nuestras manos, ¿no? En el transcurso, toda la película pues ella va enfrentando ciertos desafíos, va viviendo ese viaje del héroe que se enfrenta a sus enemigos, estas habilidades físicas que ella tiene también para defenderse, que también son un tanto inverosímiles, pero si uno los ve desde el punto de vista de que es una
es una saga de libros de aventura, pues uno puede entender cómo ella se defiende de sus temores, siendo esto más bien una metáfora más que algo, algo que uno tenga que decir si realmente ella se podía defender o no del peligro que estaba experimentando. Pero al finalizar también ella va mencionando cómo el futuro está en nuestras manos, dice, ¿no? Hacia la secuencia final que termina con la historia, termina como empieza. Ella empieza en una bicicleta hablando acerca de lo que le sucedió y termina, ¿no? Como un círculo, termina en la bicicleta, solo que en otro contexto, esta vez ya en la ciudad, y donde ella nos empieza otra vez a contar, rompiendo la cuarta pared, sobre, verá, como el futuro nos pertenece y las decisiones que debo tomar, y soy dueña de mi propia vida. Y creo que eso es una oda también a la independencia, y eso me gustó muchísimo. También estas referencias muy sutiles acerca de el uso del corsé, o incluso esta situación de que los hermanos andan haciendo el énfasis de que ella debe casarse y de ser una propiedad de sus padres, pasa a ser una propiedad de su esposo, y como ella en esta constante como situación o pelea con sus hermanos, contraargumenta lo que ella realmente quiere hacer y como ella se libra también de ese tipo de decisiones. Creo que es algo fascinante por ver. Y solo para observar, también quisiera ver el tema de la tecnología, porque vemos en varias ocasiones cómo ella usa la bicicleta. Es un símbolo muy importante también de la libertad como uso de símbolos dentro de la cinematografía. Usa la bicicleta, en algún momento también usa un carro a motor, y eso también nos pone en un contexto de una sociedad moderna. Incluso en la última escena podemos ver cómo la bicicleta, vemos que va en la bicicleta, se pierde entre la gente, la cámara sube y podemos ver también una ciudad que está en plena modernidad, ¿no? que está evolucionando. Entonces creo que eso es algo que me llamó mucho la atención, como para verlo en un contexto. Y también me hizo recordar otras películas que quisiera como hacer estas referencias o dejar esa curiosidad. Y una de ellas es Mary Shelley. Esa es una película del 2018 de la directora saudí Haifa al-Mansour. En esa película vemos que es la protagonista es Mary Shelley, y ella es pues la escritora de una de las novelas que se considera una de las primeras novelas de ficción en la historia, que es Frankenstein. Y en esta película Mary Shelley hace constante referencia también a quien fuera su madre, Mary Wollstonecraft, que ella también es la autora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y este libro que Mary Shelley escribió, pues está en el contexto de 1818, y también habla mucho acerca de este movimiento sufragista, también habla acerca de cómo fue escrita la obra. Entonces, creo que haciendo como una conexión entre películas, recomiendo esa. Y la otra que me gustaría recomendar son Las Sufragistas, en efecto, que fue publicada en el 2015, estrenada en 2015 por la directora Sarah Gabron. Y esto pues está en el contexto del movimiento británico sufragista feminista en el siglo, finales del siglo XX, finales del siglo, perdón, XIX y principios del siglo XX. Y pues a manera de conclusión, quisiera señalar que para quienes aún no estamos seguros si levantar la mano cuando nos dicen si somos feministas o no, creo que recientemente yo leía a una autora que hacía énfasis en este escritor que se llama David Boss, quien afirma que un liberal debe ser necesariamente un feminista en el sentido de ser un defensor de la igualdad ante la ley, ¿no? Porque ante lo largo de la historia, pues las mujeres han luchado por el acceso a la educación, que es algo que vemos en esta película, a esa independencia económica, al voto, que también se aborda el tema, o a la propiedad, ¿no? Y el sufragio femenino fue en sus inicios pues una lucha liberal, ¿no? Entonces creo que es importante reflexionar sobre ello, y también para no redundar en algunas ideas también que ya escuchamos, pues abro esto a la conversación y les agradezco sus comentarios. Muchísimas gracias, Stephanie. Ahora abrimos la sección de preguntas y respuestas de parte del público. Y Ana María Sosa, desde Facebook, creo que le pregunta a ambas que si pueden explorar un poco más o explicar un poco más cuál es la relación entre feminismo y liberalismo. No sé quién de las dos quisiese comenzar.
Pues Irune, que es nuestra autora, tiene un libro acerca de eso, así que por favor, haznos tú el honor de empezar con una definición. La principal conexión entre liberalismo y feminismo es, en primer lugar, que el feminismo en su nacimiento es eminentemente liberal, por lo que comentaba. El primer feminismo aboga básicamente por la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, y eso es un principio muy claro del liberalismo, además irrenunciable, de los más relevantes. Luego, por otro lado, yo creo que el feminismo, pese a que ha derivado en lo que ha derivado, siempre ha sido un movimiento tremendamente antipaternalista, ¿no? Que de alguna forma hacía bandera de, como decía en mi intervención, de la autonomía y de la capacidad de decisión que tiene cualquier individuo. Y de que los demás, en su momento, ni el padre ni el hermano, pero nosotros añadimos, ni tampoco el Estado, nos tienen que decir qué decisiones debemos tomar y cómo las debemos tomar, ¿no? Yo creo que ahí, para mí, es las dos principales conexiones. Bueno, yo creo que coincido contigo, ¿no? Digamos, la relación que yo hago es esta igualdad ante la ley, y sobre todo la idea de que no, a mí no me, o sea, yo no espero de que el Estado me diga cómo vivir mi vida. Yo no espero que haya intervención acerca de las decisiones que se van tomando, y sobre todo yo no creo en un feminismo de victimización, sino que creo que uno en el transcurso, y si uno ve la historia, y creo que eso es algo que discutíamos algo sobre el feminismo, que cuando alguien, uno pregunta, ¿no? ¿Quién es feminista? Muchas personas no saben cómo responder porque no están seguras de qué trata esto, ¿no? Y si nosotros vemos en la historia, vemos que en efecto esto fue un movimiento liberal que básicamente lo que quería era una igualdad de derechos, ¿no? Y que tuviéramos las oportunidades, pero esto no quiere decir todo lo demás que hemos estado viendo, y que esto daría para un gran debate, pero yo creo que principalmente tiende a esto, ¿no? Esta responsabilidad individual, a que yo como individuo pueda ejercer mis derechos, tener las oportunidades y desarrollarme según las decisiones que yo estoy tomando, y tener esta responsabilidad de las decisiones que tomo. Entonces, en ese sentido, creo que también veo el liberalismo como decisiones de adultos y no como niños, ¿no? En una sociedad. Entonces, cuando a mí me dicen que el Estado tiene que intervenir, me siento como que me están diciendo que no soy capaz de hacerlo y que no soy una adulta con esas capacidades. Entonces, creo que en ese sentido yo relaciono el feminismo con el liberalismo. Continuando con este tema, María René Estrada en Facebook pregunta, ¿es necesario ser feminista o identificarse de tal manera para ser defensor de la igualdad ante la ley? Ni es necesario ni no es necesario. Bueno, perdón, Stephanie, que ya me he lanzado yo a responder. Por favor, no, dale. O sea, ni es necesario ni no es necesario. Es decir, ahí hay mucha gente que me hace esta pregunta, ¿no? De, bueno, pero si con el liberalismo ya estamos defendiendo la igualdad ante la ley, ¿para qué necesitamos el feminismo, no? Y lo que yo siempre digo es, aquellas personas que se identifican como feministas simplemente dedican una mayor cantidad de tiempo a o dar solución o a estudiar todo lo que concierne a los retos que el feminismo pone encima de la mesa, ¿no? Desde la conciliación, no sé, pasando por la violencia machista, por decir algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí simplemente esa es la diferencia. Es verdad que, digamos, los liberales defienden la igualdad ante la ley, ¿no? Pero también es verdad que, digamos, el feminismo va más allá, ¿no? E incluso el feminismo se mete en cuestiones, digamos, de las que no está a favor que se legisle, pero sí está a favor de discutir, ¿no? Podemos no estar a favor de que el Estado nos diga si podemos prostituirnos o no, pero nos interesa discutir el asunto y considerar si es ético o no es ético, o la gestación subrogada, si es ético o no es ético y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí está básicamente la cuestión. Realmente, si nos recordamos del feminismo en sus inicios, se consideró también un movimiento político innovador, y que también lo que buscaba era hacer énfasis en determinadas características, pues, que nos estaban viendo con detenimiento o con especial énfasis. Y creo que para quienes buscan solo una definición, diría yo que, o sea, para quienes lo estudian, se hacen todas estas
divisiones o se busca un tipo de especialización en el tema, porque nos interesan abarcar ciertos temas muy específicos, pero para quienes queremos tener una postura que es en general, pues no veo la necesidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Daphne Posadas desde Facebook nos manda a felicitar y dice que qué genial tener a tres grandes mujeres en este espacio. Y pregunta, ¿es contraintuitivo que los nuevos movimientos feministas exijan privilegios al Estado? Y quisiera, para solo poner un poco en contexto la pregunta, si nos pueden explicar cualquiera de ustedes dos, ¿cuáles han sido las etapas del feminismo? ¿Cómo se consideran que hay nuevos movimientos feministas, para quien no sepa mucho de la historia del feminismo? Voy a tratar de entender la historia del feminismo, ¿no? Eso depende desde qué punto de vista también se vea, ¿no? Yo estaba, de hecho, leyendo un libro acerca de la historia del feminismo y Irune creo que no estaba tan de acuerdo conmigo en el tema de los bloques, pero también me encantará conocer tu postura con relación a eso. Pero de cómo se entiende una historia del feminismo, según yo lo he entendido o lo he leído, es que hay tres olas. Y la primera se refería mucho al tema de la Ilustración, haciendo énfasis también en la película que yo les comentaba sobre Mary Shelley y la vindicación de los derechos de la mujer, que estaba ubicada en esto como en la parte de la Ilustración, y luego una segunda ola que hablábamos sobre el sufragismo, que por eso les mencionaba la película también de las sufragistas, en qué momento sucede, y luego se le denominaba una tercera ola que era más lo moderno, que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? En esas como categorías. Y lo que la película de la que hablábamos el día de hoy, o en dónde se ubicaría, diría yo que es en el medio, ¿no? En el tema del sufragismo, porque era ahí donde se estaba defendiendo estos derechos ante la ley. Entonces, al menos en ese sentido, desde mi punto de vista, es donde más me gusta ubicar a mí mi feminismo. En este aspecto en donde se hizo un quiebre y se está buscando seguir, desde un punto de vista liberal, esta defensa de estar en la igualdad ante la ley y de cómo nosotros buscamos tener esta responsabilidad individual y seguir defendiendo esos, desde mi punto de vista, estos derechos o esas ideas liberales al final del día, que también entran dentro de este bloque. Creo que ahí, digamos, poniéndonos un poco en el marco y de lo que estamos viviendo actualmente, pues aquí estamos entrando en un tema un poco más complejo, más de más vertientes, en donde me gustaría que Irune pudiera ampliar un poco acerca del tema para mí. Es verdad que nosotros en el libro utilizamos otra clasificación. Sin embargo, o sea, bueno, porque yo sé que la cuestión está en que, ¿no?, los estadounidenses utilizan una, los europeos utilizan otra y luego, bueno, pues el resto utilizan un poco la que quieren. Sí. Yo la verdad es que no, el tema de las clasificaciones me resulta indiferente, es decir, al final cualquier clasificación es reduccionista en la medida en que intenta compartimentar cosas que son difícilmente compartimentables, ¿eh? Y lo hace en base, pues, a unos criterios muchas veces, digamos, arbitrarios o contingentes, ¿no? Con lo cual, yo creo que no hay ningún problema en que entendamos que esto es primera ola o aquello es segunda ola, ¿no? Es verdad que lo cuento, digamos, para que conozcan la otra perspectiva. Nosotros hablamos de la primera ola como el sufragismo, digamos, toda la era de la Ilustración serían las precursoras, ¿no? Y como movimiento organizado podríamos entender que no nace hasta el movimiento sufragista, ¿no? Hasta entonces eran, pues, autoras por aquí, autoras por allá, que tenían unas ciertas ideas, ¿no? Pero como movimiento organizado no surgen hasta las sufragistas, por eso ponemos la primera ola allí, ¿no? Sin embargo, voy a contestar la primera pregunta que hacían sobre el tema de, si no he entendido mal, era como de la discriminación positiva o esto de pedir privilegios al Estado y tal, ¿no? Que cómo casa esto en el feminismo actual. Y efectivamente yo creo que eso es muy problemático. Y es problemático y muy rápidamente por varios motivos. En primer lugar, porque la discriminación positiva se sustenta en una especie como de necesidad de retribución, ¿no? O de restitución, mejor dicho, ¿no? Las mujeres han tenido una situación de inferioridad con respecto a los hombres a lo largo de la historia y tenemos que compensarlo.
Yo creo que la forma de compensar esas cosas debería enfocarse de la siguiente forma. Y voy a utilizar un paralelismo que puede parecer una chorrada. Pero imaginemos una carrera, ¿no? Un parque y estamos corriendo, ¿no? Entonces, pues podemos imaginar, ¿no? que los hombres van por la mitad, ¿no? Y las mujeres están empezando a correr. Y quizá, ¿no? A las mujeres se les tiene que dar una bicicleta para que lleguen a agarrar a los hombres antes de que los hombres hayan todavía avanzado más, ¿no? Porque si todos van corriendo, pues no van a llegar nunca. Sin embargo, no tengo tan claro que la discriminación positiva sirva para eso. Yo creo que la discriminación positiva, en primer lugar, genera una especie de confrontación, ¿no? Porque de alguna forma hace cualquier privilegio, ¿no? Hace que digamos que las personas no nos sintamos cómodos, ¿no? Y pensemos, oye, ¿y por qué este le estamos privilegiando, ¿no? Y a mí no, y tal. Eso para empezar, yo creo que genera esa confrontación. Por otro lado, yo creo que infantiliza. Yo creo el mensaje que manda, aunque no sea lo que se pretende, es: como no sois capaces de llegar a donde han llegado los hombres por vuestro propio pie, tenemos que ayudar y os tenemos que reservar el espacio. Yo creo que eso es profundamente peligroso. Y luego, además, llega a una especie de absurdo que es, bueno, incluso si aceptásemos eso, que ya digo que a mí no me gusta, incluso si lo aceptásemos, ¿dónde ponemos el límite, no? Porque ¿qué pasa? Para empezar, cuando nos igualemos, entonces ya lo retiramos. Si de repente el hombre está en según qué posiciones, perdón, de forma inferior a la mujer, o sea, en menor medida que la mujer, entonces vamos a poner también cuotas para que el hombre vuelva a llegar a igualarse. Y por otro lado, hay ámbitos en los que el hombre está infrarrepresentado. En esos ámbitos no nos estamos planteando una especie de discriminación positiva versus al hombre, ¿no? Pues, carreras de medicina, ¿no? Por ejemplo, o puestos de profesor en educación secundaria. Entonces, como no me parece que sea lo más adecuado. Sí. Muchísimas gracias, Irune. Continuando un poquito con Lisa Kwan. Pregunta, bueno, dice: muchas gracias Irune y Stephanie por compartir sus reflexiones y conocimientos. Las admira muchísimo. Quiere preguntarles, ¿cuál consideran que es la relación entre el aprendizaje, la responsabilidad y el feminismo? Bueno, en el marco de lo que mencionaba la película de la educación, creo que uno de los principales derechos que busca el feminismo era la educación, que las mujeres pudieran ser educadas, que pudieran tener ese acceso a la educación. E incluso también hay muchas novelistas que en su momento hacían mucho énfasis en esto. Hay una novela de Virginia Woolf que ella mencionaba una habitación propia, ¿no? Y hablaba mucho en el contexto de el tener acceso a la educación. Esta novela habla de cómo ella es, que ella se siente privilegiada de poder simplemente pisar la grama en una universidad, porque una mujer no podía entrar a la universidad más que con una escolta masculina, o incluso cuando ella estaba por escribir su libro, decía que no podía estar en la biblioteca porque una mujer no podía pisar la universidad. Y creo que en ese contexto, qué importancia tiene la educación y qué relación hay con esa responsabilidad, pues creo que es una total relación, ¿no? Si las mujeres tenemos el acceso a la educación, también tenemos tenemos la posibilidad de incrementar nuestro intelecto, nuestro conocimiento y seguir fortaleciendo esa curiosidad intelectual, que amarrando un poco lo anterior que se mencionaba, no tengamos que pedir cuotas, sino que simplemente podamos demostrar nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad para ocupar los lugares que, en la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo, que nos den la oportunidad de hacerlo, que eso es desde mi punto de vista lo que necesitamos, que nos den la oportunidad de hacerlo, podemos lograrlo, ¿no? Entonces creo que la educación es un gran instrumento, como bien lo dice el contexto de esta charla de Nola. Todo lo que ella logró hacer como personaje protagonista de su propia película era gracias a la educación que ella había recibido. Entonces creo que en ese sentido pues hay una estrecha relación. Y luego la responsabilidad pues conlleva la toma de decisiones constante, y eso te da un alto, por supuesto, sentido de responsabilidad a las consecuencias de cada decisión que estás tomando.
Pues yo la verdad, Stephanie, cuando alguien ha dicho todo lo que se podía decir, yo creo que es mejor no añadir nada, así que suscribo lo que has dicho totalmente. Continuando con ese tema, tal vez Irune nos cuentas que pregunta Ana Gaby Cuque en Facebook, ¿qué desafíos se abordan en la película que aún hoy en día tienen las mujeres? Claro, depende, ¿no? De dónde. Es decir, yo creo que todavía existen muchísimas mujeres que no pueden tomar sus propias decisiones. Ya no solo decisiones, digamos, cotidianas, ¿no? Sino cómo construir su vida, ¿no? Y cómo vivir su vida. Hay muchísimas mujeres que no pueden decidir con quién se casan. Hay muchísimas mujeres que directamente no pueden decir si se casan o no se casan, ¿no? Hay mujeres que no pueden decidir si mantienen relaciones sexuales o con quién las mantienen, ¿no? Si tienen hijos y con quién los tienen. Hay mujeres a las que, por ejemplo, mutilan sus genitales, ¿no? Solo por el hecho de ser mujeres. Hay mujeres que cuando son infieles a sus parejas les queman con ácido, ¿no? Hay mujeres a las que las obligan a casarse con sus violadores, ¿no? Con lo cual, la situación de las mujeres sigue siendo muy, muy difícil en muchas partes del mundo, ¿no? La parte positiva es que cada vez ser mujer es más fácil en más países del mundo, ¿no? Eso es muy importante y eso es muy positivo y no hay que perderlo de vista. Y un poco, cuando hablábamos al inicio, ¿no? Que hablábamos fuera de cámaras de un informe que hemos sacado hoy en el Juan de Mariana, hay un autor que es Hans Rosling, que murió, bueno, fue médico y murió hace unos años, y tiene un libro sobre los sesgos que nos hacen a los individuos no ver el mundo de la forma, digamos, que es, ¿no? Distorsionar de alguna forma y verlo más negativo de lo que es. Yo creo que eso es lo que nos sucede, ¿no? Con el tema del feminismo. Yo creo que tenemos una visión distorsionada del mundo que nos hace ver que las mujeres, evidentemente, todavía no están del todo bien en muchos países. Pero claro, ¿no? Si, para empezar, si echamos la vista atrás, estamos muchísimo mejor de lo que hubiésemos imaginado. Y en segundo lugar, como ya decía, pues estamos mejor en muchísimos países del mundo, ¿no? Y hay países en los que, pues, incluso estamos en muchos aspectos mejor que muchos hombres, ¿no? Para empezar, pues, con cuestiones como la esperanza de vida o el acceso a una carrera universitaria. Así que, bueno, yo creo que esa sería mi respuesta. Yo quisiera sumar algo ahí, y es con todo esto que tú señalas, ¿no? De los aspectos todavía de desafíos, también mi pregunta para muchas de las mujeres que estuvieran viendo esto es, ¿qué estamos haciendo con lo que ya tenemos? ¿Qué estamos haciendo con el acceso a la educación que ya tenemos? ¿Cómo, verdad, cómo lo estamos aprovechando también? ¿Qué, porque a veces se trata solo de pensar en el feminismo como una victimización de todo lo malo que nos ha pasado, pero también yo creo que sería de pensar qué estamos haciendo con todos estos accesos que ahora tenemos que antes no nos eran posibles, porque esa es otra situación, ¿no? Nos quejamos de no tener oportunidades, pero en muchas ocasiones no es porque no estén las oportunidades ahí, sino porque todavía no nos atrevemos a tomar ciertas posiciones o no nos atrevemos a tomar ciertas acciones o incluso saber lo que eso conlleva para tomar el rol que queremos, que decimos que queremos. Pero porque eso también creo que es importante hacerlo ver. No es solo lo que todavía falta o lo que no tenemos, sino también qué ya tenemos y qué estamos haciendo con ello. Gracias, dándole seguimiento a este tema. Carla López nos pregunta, ¿qué opinan del feminismo contemporáneo? Pues a mí me da bastante pena y bastante miedo, creo que a partes iguales además. Porque, en primer lugar, porque creo que es un feminismo tremendamente paternalista, ¿no? Yo creo que, siempre digo que las mujeres se libraron, digamos, de sus tutores, ¿no? Que eran sus padres, sus hermanos, sus maridos, y de repente les pusieron al Estado, ¿no? Que es el nuevo tutor de las mujeres, ¿no? El que les dice que pueden y que no pueden hacer. Entonces creo que eso es un atraso para empezar. Luego, en segundo lugar, yo creo que es tremendamente reduccionista, ¿no? O sea, evidentemente también voy a ser reduccionista en lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero para que se entienda, yo creo que es un feminismo que entiende que todo es culpa de la educación, todo es culpa de la cultura machista y que no hay nada que se pueda explicar más allá de eso, ¿no? Y yo creo que, pues, digamos, parte de,
de una mala comprensión de cómo son las cosas y por lo tanto toma malas decisiones y defiende malas políticas públicas que nos llevan pues, a lo que yo, por ejemplo, antes comentaba, ¿no? Bueno, esos temas de discriminación positiva. Y luego, en tercer lugar, yo creo que es un movimiento extremadamente polarizante que genera buenos y malos y los enfrenta, ¿no? Pues el hombre, de alguna forma, es el eterno sospechoso de todo, ¿no? Y la mujer, digamos, está bien siempre que sea una mujer que se deconstruye constantemente, ¿no? Una mujer extremadamente femenina, que se maquilla, que se depila, es una mujer que ha sucumbido a los designios del patriarcado capitalista opresor. No se contempla, ¿no?, una mujer que pueda hacer todo eso y ser una mujer libre, que tome sus propias decisiones, feminista y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, por eso digo que me da entre pena y miedo a partes iguales. Bueno, yo quisiera lanzar aquí la pregunta ante lo que estamos viendo, es realmente eso nos hace libres, ¿no? Es ante esas manifestaciones, ¿realmente nos sentimos libres? Sería para mí una pregunta. Y luego, por supuesto, hay diferentes puntos de vista con relación a lo que es correcto y lo que no. Con respecto a estos movimientos donde vemos, lo que yo más veo en redes sociales que a la gente le molesta es la destrucción de propiedades o esta manifestación agresiva o las múltiples formas en las que las mujeres se están reuniendo y están manifestando pues su ira o su dolor. Y creo que desde un punto de vista humano, porque quisiera partir también de ese lado, de un punto de vista humano, yo cada vez que veo eso digo, me pregunto, ¿no?, ¿qué tanto daño le han hecho a estas personas que necesitan manifestarse de esta forma? Y creo que también es un punto de vista como válido. ¿Estoy de acuerdo con ello? No. ¿Yo me siento así? No. Pero entiendo muy bien, ¿no?, es una pregunta también como de lanzarnos de qué lleva a estas mujeres a creer que manifestarse de esa manera es lo adecuado, las hace sentir libres, solamente están sacando su ira, o realmente eso es el feminismo, o simplemente es un dolor compartido que quiero manifestar. Si lo vemos desde un punto de vista más humano, ¿no?, de una manifestación independiente, no en el marco del feminismo, no en el marco de una celebración, sino simplemente humana, como humanos, digo, a mí me da mucha pena y me da mucha tristeza verlo porque hay una necesidad de desahogo social. Por otro lado, creo que llevar la bandera al feminismo ante todas estas manifestaciones que son consecuencias individuales, ¿no?, porque creo que son de sentimientos individuales que se manifiestan en una plataforma que le están llamando al feminismo, es algo que también yo quisiera que pensáramos cómo lo ven las mujeres jóvenes, porque yo creo que hay mucha confusión. Yo tengo hermanas más pequeñas que yo, 10 y 17 años más pequeñas que yo, que tratan de entender en qué punto están ellas, ¿no?, dónde se ubican dentro de todo esto, este contexto y lo que la sociedad les está diciendo a lo que ellas deben pertenecer, que es el feminismo. Yo tengo otras ideas, ¿no?, y me estoy formando y tengo más experiencia y voy a tener un punto de vista distinto, pero a mí me preocupan más las nuevas generaciones que se dejan llevar por las pasiones emocionales que conlleva una manifestaciones de este tipo, ¿no?, que son muy afines a la manifestación o a la agresión de la adolescencia. Entonces creo que en ese sentido lo hablábamos, necesitamos estudiar más acerca de qué es el feminismo como para entender realmente cuáles son esos valores o principios que se están defendiendo. Gracias, Stephanie. Sobre esa pregunta, Sofía Rosell pregunta, hola, ¿cómo creen que influyó que la protagonista sea también la productora del film? Y otra pregunta relacionada con los aspectos artísticos de la película. María José Lamuño pregunta, es interesante que los herederos de Conan Doyle señalan que Sherlock en esta película viola el copyright del personaje original por su demostración tan amplia de sentimientos en la película. ¿Qué opinas al respecto, Stephanie? Muy bien, a ver, voy a empezar por lo último, de cómo se plantea, y creo que Irune lo decía muy bien, esta película tiene mucha licencia, ¿verdad?, de la ficción y artística, ¿no?, porque el personaje, en efecto, el personaje original no puede dejar sentir
sentirse, ¿verdad? O sea, él no manifiesta emociones. Y de hecho lo subrayan dos veces, porque es cuando él le dice, te estás volviendo muy emocional, esto no es necesario. Y luego él también se vuelve emocional y ya le dice, estás reaccionando muy emocional y esto no es necesario. Ahí yo creo que es esa licencia que se dieron, porque sí, en efecto, el personaje no es así. Sherlock Holmes no es así. Incluso la idea de decir yo me voy a hacer cargo de ella después, tampoco. La idea de cuando él en un momento se alegra de que ella haya logrado resolver el caso, no sería una reacción del protagonista, porque él tiene otras características. Incluso él es un sociópata, no como personaje. Entonces, sí, no se alinea al personaje completamente. Luego, ¿cómo influye que la protagonista sea la productora? Bueno, que ella pudo tomar muchas decisiones acerca de cómo su personaje se iba a desenvolver. Cuando eres productor de una película, pues también tienes más control en decisiones que se van a tomar, en cosas que ella quisiera que se vieran. Sin duda, la influencia de hacer un personaje más afín a las ideas, incluso ya que ella invirtió en la película, pues iba a ser una gran ventaja para ella. Y por eso creo que también, no es que sea mejor, o sea, simplemente es que en muchas ocasiones los personajes se sienten más cómodos cuando son pues, productores o están involucrados, ya sea como productores ejecutivos o como quienes escriben incluso el guión o incluso quienes lo dirigen, ¿no? Entonces, sí, eso. Creo que gracias. Sí, por cuestión de tiempo, cualquiera de las dos que quiera contestar las últimas preguntas, que combinaré la pregunta de Maru Luarca, que dice, ¿cómo leen el peso simbólico del texto? En el que Nola es un apéndice de Sherlock, pero al mismo tiempo ella se autoproclama libre. Y Tribulta Pereira dice, Simone de Beauvoir dijo, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Esta idea, y la pregunta es, ¿esta idea estaría en la película en el personaje de la abuela del conde? Porque era una observadora que se ponía a los avances sociales y políticos, incluso si la beneficiaban a ella como mujer. Pues si te parece, Stephanie, yo voy a contestar esta última pregunta. Sí, sí, sí. Me parece bastante pertinente porque, al igual que cuando muchas decimos que el feminismo no solo nos compete a las mujeres, también compete a los hombres, ¿no? Porque la cuestión de la igualdad nos compete a todos. Muchos también decimos que el machismo no solo es una cosa de hombres, también es una cosa de mujeres, ¿no? Y hay mujeres pues, profundamente machistas, hay mujeres que se oponen a la igualdad ante la ley, no solo entre mujeres y hombres, ¿no? También de muchos otros individuos, ¿no? Entonces, evidentemente que claro que siempre ha habido cómplices en toda esta cuestión. Y perdonad que sé que solo queda un minuto por si Stephanie quiere añadir alguna cosa. Por favor, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con relación a que no, el machismo no solamente es de hombres, el machismo también proviene de la mujer, tomando en consideración que la educación, ¿no?, está muy, muy alineada y que también mucho de la educación primaria que nosotros recibimos pues, se alinea también a estas ideas. Y acerca del peso simbólico del texto, muy rápidamente puedo decirte que si ella es un apéndice de esta historia, yo te diría que si ella se hace más famosa que las historias de Sherlock Holmes, habrá logrado su cometido, como muchos artistas que logran su cometido de ser la esposa de y luego son más reconocidos como la gran pintora y luego a los esposos los conocen como el esposo de la gran pintora. Así que creo que esa cuestión la veremos más adelante. Muchísimas gracias a ambas. En nombre del Centro Henry Hazlitt les doy las gracias por haber asistido a esta conferencia y también al público por haberlos sintonizado. Le exhortamos al público a seguir hablando y conversando acerca de la libertad y responsabilidad en todas las áreas de su vida. Les invitamos en la próxima semana a nuestra siguiente conferencia en la que discutiremos que si crea prosperidad el Estado. Nos referimos a cuál es el rol del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el desarrollo económico. Nuestros conferencistas serán Edgar Ortiz, quien es abogado y profesor universitario, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala, Carol Ríos de Rodríguez, quien es profesora universitaria, experta en análisis económico de la política
Desarrollo Económico e Historia. Edgar hablará acerca de la seguridad jurídica desde el lado del derecho. Carol, desde cómo le afecta a un empresario, y ambos serán moderados por Jorge Gabriel Jiménez, quien es abogado y profesor universitario. De nuevo, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a vosotros. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.